Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a una de las últimas clases que tenemos. Ya por finalizar, ya por, como dicen, por agarrar vuelo, ¿verdad? Hoy vamos a trabajar con las tablas dinámicas, perdón, con los gráficos dinámicos, donde vamos a poder desarrollar unos gráficos un poquito más avanzados de los tradicionales, como dice la palabra, pues dinámicos, y va a permitir tener una aplicación distinta, ya que se pueden hacer de diferentes tipos. Por ejemplo, se pueden hacer gráficos dinámicos a partir de una tabla normal, a partir de una tabla normal, creando la tabla dinámica y creando el gráfico, y creando el gráfico sobre una tabla dinámica. Y claro, ¿verdad? Todo lo que se ejecute o se modifique en la tabla norma, la tabla que donde dependen los datos, pues va a ir a tener una repercusión sobre lo que es el gráfico dinámico, ¿verdad? Hola, ¿ahora sí me escuchan? ¿Sí me logran escuchar? Sí, ahora sí. Bien, gracias. La introductoria que estaba dando, ¿se logró escuchar o no se logró escuchar nada? No, ingeniero, no se ha escuchado. Bien. Entonces, les comentaba que trabajaremos las tablas dinámicas, los gráficos dinámicos, donde partimos de tres tipos, ¿verdad? Partimos de gráficos dinámicos a partir de una tabla sencilla, una base de datos que podamos tener. Tablas, creación de gráficos, tablas dinámicas que se combinan entre sí, y la creación de un gráfico sobre tablas, o sea, sobre tabla dinámica, ya algo que ha sido creado de una manera dinámica, ¿verdad? Al final, las tres formas terminan forzándolo a uno a crear una tabla dinámica, que es donde vamos a tomar los datos o la información. Y también les comentaba que todo lo que podamos modificar en la tabla dinámica va a afectar también a la parte del gráfico. Tiene por ahí algunas interacciones que podemos crear filtros, podemos crear etiquetas que me permita brindar información. Quizás lo más importante viene dado desde el punto de vista que qué es lo que vamos a filtrar o qué es lo que vamos a presentar en un gráfico, en una tabla dinámica, porque también recuérdense lo que veíamos en Excel básico cuando veíamos las gráficas, que un gráfico debe ser capaz solo con verlo de dar información o de dar una respuesta a lo que se pretende presentar. Si en su momento dado un gráfico tiene, ¿cómo decirles?, ciertas preguntas por la información que se está presentando, pues algo puede estar ocurriendo de que no nos ha presentado de la manera más correcta. Les voy a compartir ahorita la hoja de trabajo y me validan descargando.
Muy bien, me validan por favor y descargan la hoja y me validan cuando ya la tengan descargada. Buenas tardes. Bien, vamos a aperturar entonces. Ok, el objetivo pues cumplir la creación de tablas dinámicas como una variante a a lo que hemos venido trabajando en las tablas tradicionales o avanzadas. Y como les comentaba, podemos crear tablas dinámicas, o perdón, gráficos dinámicos directamente de una tabla sencilla. Acá les coloco que solo se genera el gráfico, ¿verdad? Pero de una u otra forma, pues el gráfico se va a construir con la creación de una tabla dinámica. En este menú, ustedes pueden encontrar que se despliegan como dos submenús, ¿verdad? Gráfico dinámico y tabla dinámica. No sé en realidad para qué lo crean, no le encuentro mucha diferencia, pero al momento de crear una tabla, a crear un gráfico, perdón, se va creando una tabla a la par, ¿verdad? Luego tenemos el gráfico dinámico y la tabla a la vez, o sea, me va a habilitar dos campos, así similar a este, ¿verdad? Me va a habilitar el área para trabajar la tabla y el área para trabajar el gráfico. O sea, de lo que pongamos acá, se va a ir creando el gráfico de lo que tenemos. Y por último, poder crear un gráfico. Aquí ya me tira una propuesta o me tira un catálogo de los tipos de gráficos que puedo utilizar. Con una vista previa puedo ver si aplica o no aplica la parte del gráfico. Y se ha creado directamente de una tabla dinámica, ¿verdad? Lo que se actualiza acá, se trabaja acá y así sucesivamente. Solo denme un minuto, porfa. Regálenme un minuto. Bien. Entonces, acá tenemos siempre las mismas bases de datos que les he venido proponiendo. Tenemos de tres tipos, ¿verdad? Cardex, tenemos de ventas y tenemos de Cardex, pero de una sola bodega. Entonces, trabajemos la primera gráfica. Seleccionamos todos los campos que vamos a utilizar y el rango que vamos a utilizar. O sencillamente toda la tabla, ¿verdad? Le damos control shift hacia abajo y tengo la tabla seleccionada. Si yo no selecciono la tabla, pues cuando cree el gráfico me va a pedir un rango, ¿verdad? Me va a pedir un rango. Acá ya se lo doy como insertado. Aquí pueden ver en la área de gráficos, tenemos los gráficos dinámicos en sus dos coberturas o sus dos alcances. Crear solo un gráfico o crear la tabla y el gráfico dinámico. Vamos a ir probando una por una. Y vamos a ir viendo las propiedades que pueda tener. Como les digo, como ya seleccioné la tabla, ya me marca el rango. Acá también apertura para una fuente externa, mi apertura para una nueva hoja o dentro de la misma hoja que estoy trabajando. Para no tener desorden, pues lo vamos a hacer en la nueva hoja de cálculo.
Y le damos a aceptar. Acá tengo prácticamente la misma ambiente de una tabla dinámica, solo que la diferencia acá ustedes pueden ver es que me pide filtros, leyendas, ejes y valores. En esta parte de valores vamos a poner lo que queremos graficar. Si quiero graficar cantidades o quiero graficar valor numérico, pues es lo que se va a ir manejando en esta parte. Y cada uno de ellas, sí, cada uno de ellas va a dar algo dinámico, ¿verdad? No es como los gráficos anteriores que, por ejemplo, le ponían las categorías, ¿qué tal? Le ponemos las categorías y se quedaban como estáticas, ¿verdad? Aquí no, aquí va a ser variando. Entonces, por ejemplo, grafiquemos en el eje. Acá tengo valores como, por ejemplo, el número de expediente, la fecha de ingreso, descripción, cantidad, fecha de vencimiento. Vamos a ver si tenemos una bodega. Por ejemplo, la bodega. Ponemos en los ejes. Acá me está creando una tabla, vean, aquí a la izquierda. Y para hacerlo ahorita digerible, vamos a poner, quiero ver, tengo palet total como para poder trabajarlo como sumatorio de valores y déjeme reportarme el valor, ¿cuál es la cantidad? Cantidad por bultos, este. Vamos a buscar cantidad por bultos. Aquí está, miren. Quiero ver. Cantidad de bultos por cajas. Aquí sería cantidad de bultos por pallet, sería acá. Vamos a ver si actualizó. Cantidad de bultos por pallet. Acá lo tengo. Y digamos, tengo un gráfico donde acá tengo la bodega, puedo filtrar y se va volviendo dinámico, selecciono todo y veamos qué le puedo poner como una leyenda, o sea, que aparezca acá como una leyenda para poderla filtrar o en todo caso como para poderla hacer un filtro. Por ejemplo, puedo poner como lote, como filtro. Acá me aparece el filtro y me da estos valores, ¿verdad? Que en la zona 4, el lote que he filtrado, que es el 642, me está dando este resultado. O lo puedo trabajar también como leyenda. Solamente que con leyenda me deforma un poco el gráfico porque me genera la cantidad de lotes por zona, ¿verdad? Como que no es muy conveniente filtrarlo de esa forma. Y creo que para no deformarlo tanto, trabajaríamos con esta parte. Voy a ir a diseño y le voy a colocar un modelo que tenga las cantidades. Quiero ver, por ejemplo, este que está acá. Le coloco este color, negrito, negrilla, y ya tengo un gráfico creado desde una tabla normal. Recuérdense que esto se ha sido creado desde acá. No hemos creado todavía un gráfico con una tabla dinámica. ¿Me he explicado hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas hasta aquí? Yo sé que ya estamos cansados, ¿verdad? Pero ya solo faltan dos clases para que se queden en sus actividades diarias. Buenas tardes, ingeniero. Bendiga. Disculpe, disculpe la molestia, que yo me acabo de conectar. Sí. Tendrás menos dármela así un día, pues, ligerito.
Perdón, perdón, Francis, te oigo. ¿Me podía dar un refresco ahí, ligerito, Ah, porfa? con gusto, sí, Sí. con gusto. Ah, sí, porfa. ¿Cómo lo hizo todo esto? Así, ligero ahí, yo lo veo. Ahorita. Va, muy amable. Les decía que al momento de crear gráficos, tenemos tres opciones. Directamente sobre una tabla normal, crear gráficos dinámicos junto a una tabla similar a esto, ¿verdad? Se me van a aperturar como dos áreas, uno para trabajar la tabla dinámica y el otro para crear el gráfico, ya sea dependencia una de otro o los dos lo logro crear de manera independiente. O crear un gráfico dinámico directamente de una tabla dinámica. Habíamos elegido esta base de datos, esta manta que está acá, y hemos creado un gráfico directamente a partir de la tabla normal, ¿verdad? O sea, esta tabla es una tabla normal, no está ni avanzada, no ha sido creada ni avanzada, sino que es una tabla de la que usualmente trabajamos. Entonces, para crear esta tabla, agarrábamos el rango, ¿sí? Seleccionábamos el rango. Si no, pues al momento de crearla me va a pedir el rango. Acá dice gráfico dinámico en la sección de gráficos. Selecciono gráfico dinámico. Aquí valido el rango, ¿verdad? Valido el rango, como les decía, como ya lo seleccioné, me va a dar ya el rango seleccionado. Si no, pues lo voy a seleccionar con la flechita, lo que acostumbramos a trabajar. Le he pedido una nueva hoja. Y al llegar a la nueva hoja, pues me arroja este resultado, ¿verdad? Me tira a estas áreas. Y aquí viene ya la creatividad de cada quien, ¿verdad? En el aspecto de ver qué es lo que queremos representar. Yo les hacía unas recomendaciones en el aspecto de que si van a crear algo en un gráfico, que solo con verlo dé información de lo que queremos transmitir y que los gráficos no se vuelvan tan grandes. Por ejemplo, esta parte que veíamos aquí, ¿verdad? Que colocamos aunque aquí estoy trabajando sobre la tabla, lo voy a trabajar sobre acá, colocamos sobre la leyenda el lote y me ha creado más parecieran las pulsaciones de un corazón, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese instrumento para medir las pulsaciones del corazón? Entonces aquí prácticamente no estoy presentando nada, pues porque no se ve nada. Entonces, de esta forma hemos creado un gráfico, solamente por decirles algo, tenemos los ejes, aquí he clasificado por el tipo de bodega, probablemente cada una de las bodegas tiene una clasificación de productos. La cantidad por bultos, por cajas, voy a actualizar esa parte para que me cambie el nombre, porque me sigue apareciendo por cajas y tiene que ser cantidad de bultos por pallets. Aquí ya me lo cambió actualizando. Entonces arrastro aquí la cantidad porque aquí tienen que ir columnas de valores numéricos, ¿verdad? Para que pueda sumar. Y aquí he creado el gráfico donde las leyendas son las bodegas. Acá tenemos filtros por bodega. Acá en los filtros también le podemos poner los lotes, vean. Acá tengo un filtro por lote. Y puedo ir viendo qué es lo que hay en cada una de ellas. Y le habíamos puesto en diseño algo para que se puedan ver por ejemplo, los marcadores o los valores. Y al romper el filtro, regresa los valores normales. Por aquí creo que había tipo de almacenaje. Miren, tipo de almacenaje puede ser una leyenda porque me puede permitir. Acá en el tipo de almacenaje, puedo tener, si es como, digamos que como es un filtro bastante digerible en el punto de que solamente puedo tener almacenaje fiscal, o sea, algo que no ha pagado todavía impuestos en aduana, que está en un recinto fiscal, o puedo tener, un almacenaje simple, que es lo que se le conoce el almacenaje simple, es cuando ya ha pagado impuestos y nosotros podemos hacer lo que querramos con ese proyecto. Entonces, esto es lo que habíamos trabajado hasta el momento, Fernando. No sé si se logró ver. No, muy amable, muy bien. Muchas Ok. gracias. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta.
Si no es así, pues practiquemos este gráfico y mandemos la evidencia, por favor. ¿Veis? Si usted no va a participar en en las evidencias, le he visto bien pasiva últimamente. Estoy tratando, ingeniero. Vaya, cualquier cosa estoy a la orden. Gracias. Ok. Acá le puedo dar, miren, más atributos. Traten de enviar un avance con los gustos de ustedes. Y como les digo, traten de ubicar datos o información que no les vaya a deformar mucho ¿cómo decirle? La tabla, ¿verdad? No sé, quizás ya vamos a crear otro gráfico a partir de esa misma tablita que hemos creado para poder ver los lotes. Muy bien, Alexia. Bien, ¿qué más está practicando? Ya como les digo, ya solo falta una horita más. Yo sé que a veces la rutina, bueno, yo soy de los que me aburro rápido, pero la rutina, genera una cualidad que es la creatividad, ¿verdad? Que nos ayuda a cambiar nuestro medio. Entonces, si ustedes notan, la tabla va tomando un modelo similar al gráfico. O sea, si le ponemos un filtro por acá, él me crea el filtro. Acá lo tengo, miren el filtro. Y utilicen acá su creatividad para poder presentar esos resultados. Estas cantidades son bultos, así que no es necesario expresarlo en cantidades monetarias, solo revisemos, por ejemplo, de que esté haciendo la función suma, porque fíjense que a veces hace la función recuento o la función promedio, y eso genera conflicto, ¿verdad? Al presentar los datos. ¿Quién más está practicando? Solo dos. Para mientras, bien, perfecto. Ale, muy bien, gracias, Ale. Así, a ti siempre te aparece en inglés, ¿verdad? Sí, no he podido cambiar eso y eso es lo que me ha atrasado un montón. Sí, imagino. Si no, pues la otra opción es hacernos bilingües. bien, Fer. De hecho, sí, estoy viendo si me meto siempre con ustedes a lo de inglés. Ah, qué bueno, sí, porque en mi época yo hubiera querido cursos libres gratis de inglés. Y ustedes, así como están de cipote, bien lo pueden aprovechar ahorita. Es más, ahorita estoy en un lugar para que te contraten. Tienes que saber inglés porque es un área de turismo. Entonces la prueba de fuego es el inglés.
Bien. Ahorita estoy a la orilla de la playa, solo me falta, ya saben qué, ¿verdad? Ah, Ahí qué está. galán. Imagínense ustedes lo que hace falta. Bien, desde la alimentación, bebida y compañía. Ok, tratemos de variar. Dichoso, dichoso. No, pero trabajando, trabajando, nada. Es lo mismo vacacionar que trabajar en un lugar. Bien, tratemos de crear, por ejemplo, me ha quedado aquí como la curiosidad, trabajar donde pueda expresar los lotes. ¿Ya? Vayamos si lo puedo hacer rapidito, con la misma forma que estamos trabajando. Voy a crear una hoja nueva. Y quiero ver los lotes. Entonces voy a ver si dentro de los lotes lo pongo en los ejes. Si no se me hace tan deformable. Y le voy a poner la cantidad, que sería cantidad de bultos por pallet. Está un poquito digerible, digamos, el gráfico, ¿verdad? Me queda bastante grande. Aquí hay una desventaja que no puedo hacer gráficos por tramos. Y quizás siempre sería mejor trabajarlo por filtro, ¿verdad? Porque código interno todavía me genera un poco grande y quizás el filtro sería el lote porque, por ejemplo, aquí sería más productivo tener el código, el lote 189, por ejemplo. Y me dice que solo hay de este código. Ya que son demasiados campos, demasiados valores. Bien. Este es una forma de crear gráficos utilizando insertar gráfico dinámico. Ahora vamos a crear gráfico dinámico y tabla dinámica. Para esto quizás me voy a apoyar de la siguiente manta que tiene más, como para más graficable, ¿verdad? Que es este. Es la más grande también. Tenemos, por ejemplo, toda esta tabla. Le damos gráfico dinámico, dinámico y tabla, el rango en una nueva hoja. Y acá está lo que les menciono, ¿verdad? No le veo la diferencia porque porque si ustedes notaron en el gráfico anterior, primero construí la tabla dinámica, me quedó la tabla dinámica y me hizo el gráfico. Vamos a ver qué encontramos de diferencia. Vamos a graficar, por ejemplo, en el canal. Los ejes, el monto facturado tendría un eje, ¿verdad? Monto de devoluciones y monto de lo vendido. Acá tengo tres. Aquí tengo para graficar el canal. Aquí no me ha quedado y quizás. Veamos qué sucede si le ponemos en la leyenda, me ha quedado los valores. Voy a quitar este campo. Me borró todos los valores. Y voy a ver si el filtro genera la fecha. Entonces acá ya tengo otro gráfico. He creado el gráfico y he creado la tabla dinámica. Entonces aquí tengo que tener doble cuidado porque cuando creo el gráfico y la tabla dinámica, tengo que asegurarme que esté en dimensiones que sean atractibles, ¿verdad? Y es la hora del almuerzo y todo el mundo anda aquí queriendo comer. Entonces aquí tengo este gráfico.
Y ya pues el gusto que tenga, por ejemplo, si quiero filtrar una fecha, cuánto se vendió. En los primeros 15 días de enero del 2020, tengo un resultado de este tipo. A este gráfico, a mí, por lo menos a mí, siempre me gusta agregarle que tengan valores, porque solo con eso evito que me estén preguntando, mira, ¿y cuánto es el monto, verdad? Y doy un solo vistazo con esto. Rompemos el filtro. Y quiero ver si le puedo agregar una segmentación. La segmentación puede venir por ruta. Y tendría que afectarme también al gráfico. ¿Vean? Entonces, es como de las variaciones que tenemos con los gráficos normales. Entonces, ahora construyamos un gráfico con la opción, con la opción gráfico dinámico y tabla. Les voy a poner como los campos que hemos trabajado, ¿verdad? Hemos colocado en la sumatoria facturado, devoluciones y vendido. En el canal lo hemos trabajado como eje, en la fecha como filtro. Y bueno, y automáticamente me da esta leyenda el gráfico. Personalícenlo, le ponen una segmentación. Creo que también podemos trabajar. Aquí sí van a estar como, tendrían que estar como conectadas entre sí, ¿verdad? Porque yo esperaría que si cambio aquí, por ejemplo, cambio ruta 12 y cambio a junio, julio. Acá puedo ver un filtro con la 12 y con la fecha de julio. Similar a lo que tengo aquí. Pero aquí lo puedo ver de manera mensual. En cambio, allá voy fecha por fecha. Interactuemos acá para que aprendan kinestésicamente hablando, practicando. Les voy a dejar los campos. Acá está. Trabajemos este otro gráfico. ¿Cómo vamos?
Aquí también pueden ir viendo qué tipo de gráfico pueden elegir, ¿verdad? Porque de entrada, pues, me está colocando un gráfico de barras, pero puedo construir, por ejemplo, de esta forma. Esta es una alternativa. Puedo hacerlo, vamos a ver lineal cómo se comportaría. Como que no aplica mucho. Según lo que quiera representar, y aquí puedo tener otra especie. Por ejemplo, si le quisiéramos agregar alguna imagen, ¿verdad? Le damos clic derecho, formatos, trama de relleno. Con imagen o textura, aquí está. Puedo insertar una imagen desde un archivo. Ya puedo crear una barra con imágenes de según lo que quisiera representar. ¿Preguntas hasta acá? Perfecto, vamos a dar un tiempito más para los que están practicando. No sé, siento más. Hola, Ángel. Hola. Dígame. Solo comentarle que nosotros aquí tenemos una inestabilidad en la red, entonces casi no podemos mandar las evidencias y se oye con mucho atraso la clase. Ah, ok. Bueno, está bien. Por eso estoy dando tiempo. De todos modos, estos son bastante prácticos los ejercicios. Y como les decía, creo que es más digerible este tema que lo que a veces lo que hemos venido trabajando como fórmula, ¿verdad? Por eso estoy un poquito pausado con las partes para que puedan enviar su contenido. Y faltaría el último de crear sobre una tabla dinámica, un gráfico, ¿verdad? Vamos a utilizar esta tabla, creo que tiene más información. Y vamos a insertar una tabla dinámica.
Aquí tengo la tabla dinámica. Vamos a crear una tabla donde tenga, quiero ver dónde está el tipo de almacenaje, como fila. Quiero saber cuánto tengo almacenado ahí, ¿verdad? El SIF, que le llamamos. O vamos a hacerlo el total a facturar. O sea, esto es lo que me van a facturar por cada una de las bodegas. Esta tabla. Vamos a crear otra tabla por aquí. Y aquí crearíamos la bodega y el total a facturar. Las tablas deben de tener una relación en el aspecto, por ejemplo, si me dice que entre las dos bodegas, tipos de bodegas, me van a facturar 7.216 para ese mes o ese periodo. También por cada una de las bodegas debemos de trabajar esta parte. Entonces, sobre esta tabla, solo le doy clic. Y aquí, miren, a analizar tabla dinámica, donde dice, no tienen que irse a insertar, sino que analizar tabla dinámica. ¿Por qué? Porque aquí la van a, sí les va a crear si se van a insertar, pero aquí van a quedar relacionadas a las tablas. Busco diagrama circular de anillos, por ejemplo. Y aquí tengo el filtro. Aquí tengo los campos para la tabla, para el gráfico. Y aquí están los campos para la tabla. O sea, se como que se fusiona, ¿verdad? Buscamos un diseño. Buscamos un modelo, un cal simple. Este me parece más. Y luego selecciono aquí, analizar tabla, insertar gráfico. Este lo vamos a dejar así, ¿verdad? Con barras. Utilizar este modelo, vamos a quitarle esto. Y tengo esta parte. Y con esto he creado esto, y quizá lo último que faltaría es crear un dashboard, ¿verdad? Le voy a enseñar cómo crear un dashboard. Trabajemos estos dos modelos, pero desde el analizar tabla dinámica, ¿verdad? Desde acá, porque al actualizar aquí, también permitiría actualizar el gráfico. Filtro podría tener si aquí tengo monto. Podría tener un filtro como el código interno. Este código solo está en fiscal. Lo que no logro hacer es que me muestre el filtro del código que estoy filtrando.
También aquí le puedo poner código. Trajemos este último grafiquito ya para terminar y vamos a hacer un dashboard rapidito. El día de mañana tenemos la última clase. Recuerden la plataforma. Bien, y por último, tal vez podemos crear un dashboard, por ejemplo, de esta forma. Miren, donde puedo ir construyendo mis indicadores con tablas dinámicas. En su momento, solo con bajar la información del sistema. Me puede ayudar a estar actualizando la base de datos y actualizo actualizo lo que son las tablas, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tengo esta parte, tengo este dashboard, puedo hacer una copia de estos dos gráficos. Qué sé yo, me puedo inventar agregarle algo.
Y estos gráficos se van a volver dependientes de lo que vayamos construyendo. Por ejemplo, estamos calculando, sería facturación por bodega, por tipo de almacenaje, ¿verdad? Y aquí puedo ir creando esta parte de las diferentes gráficas. ¿Qué otra gráfica creamos por acá? Esta aquí. Entonces podemos crear una serie de resúmenes que nos pueden servir para presentar resultados o para ir compartiendo esta página, por ejemplo, en la nube y trabajar. Trabajemos esto último ya para terminar. Y ahí dependiendo de su creatividad podemos tener más funciones. ¿Todo bien hasta aquí? Pues estos 4 minutos no queda más que practicar, ¿verdad? Lo que podamos encontrar con estas tablas.
¿Todo bien hasta acá? Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Recuerden, por favor, terminar la plataforma, ya revisarla, pues ya no es parte de este seguimiento. Las notas, ¿verdad? Yo voy a estar subiendo las notas más tardar el jueves, viernes, y luego de eso, pues, estarían recibiendo el seguimiento para las entregas de los diplomas. Pasen una feliz tarde. Y nos vemos el día de mañana. ¿Dónde está?